Hostia, puta, nunca había oído esa puta mierda del cronómetro que he puesto. Ah, me cago en Dios, yo creía que estaba muriendo el PC o algo. Su puta madre. Bueno, muy buenas a todos, ya estamos por aquí. Tengo un sueño de la hostia y no he empezado todavía, me cago en su puta madre. Ah, es que es la primera vez que uso este bicho y no había visto nunca esa mierda. Vale, vamos para mi puta cara, buenas. Bueno, todavía no, igual. Ah, vamos a quitar primero esto. A su puta madre, joder, digo, Dios, que se está quemando, me muero. Me cago en su puta madre. A ver, ¿qué cojones estoy haciendo por aquí? No quiero hacer esto. Esto es el. Ah, shit, ah, mierda, no, tengo que. Me he tomado un Red Bull, ya, no sé si se nota. La buena bomba, eso parecía, tío. A ver, voy a poner mi puto objeto. Ahora otra vez. Esto no era. Joder, he puesto una cuenta atrás para prepararlo todo y ni siquiera he abierto el puto juego. Soy la hostia, soy lo mejor. A ver. Muy buenas a los que están por aquí, a Jonacles, a Sandin, estaba Salva con sus dos cuentas ahí dando costadito. ¿Quién más? ¿Quién más estaba por aquí? Veo de Strangis a Jin, veía antes de Strangis a Bior. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? He dicho Jonacles, Sandin, está todo el mundo por aquí. Vale, vamos a abrir esta puta mierda, este juegazo de la hostia. Todo emulado ahí de puta madre. Cojonudo, vamos para adentro. Hostia, espérate. Me debéis. Me debe minutos esta mierda, me debe minutos. Que. What the fuck? A ver. Esta mierda me debe minutos. ¡Oh! Deseas ver el juego en tu puta madre. ¿Dónde está? Aquí. No, 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 con up, start. Debería ponerlo ya en un minuto o dos porque que estoy que me caigo de sueño, gente. Que no he dormido casi nada. Va a durar 24 horas su puta madre. Eso sí, tengo 4 Red Bulls. Esto está que peta, mierda. Me he tirado, o sea, tengo esto configurado desde hace 3 o 4 días. Luego, ayer por la noche y hoy por la mañana. Y al menos el Chroma se ve de puta madre. Eso lo he conseguido por una puta vez. Vale, vamos a poner el chat a ver qué lea la gentecilla. El buen Crono, la buena bomba. Meteoroid Prime Ready. Ahí estamos. Vale, creo que se ve todo más o menos aceptablemente. Vamos a colocar esta puta mierda, a ver. Ah, vale, el chat se ve. En pantalla también. Se ve mi jodidamente horrible puta cara. Si ya tengo cara de sueño con estas putas ojeras que las tengo de nacimiento, dentro de unas horas voy a estar peor. De hecho, el pelo lo tengo así, voy de full recién levantado. Aguantará 24 horas, estoy tan viejo. O sea, normalmente me las aguanto con la polla porque se ve tan mal el juego. What? Espérate, que yo lo configuré de puta madre y ahora se ve como la mierda, por algún motivo. Igual solo era la escenita esa. Eso que yo siempre me he tirado, yo que sé, 12 horas al día desde pequeño jugando 14, 15, los fines de semana, todo el puto día. Y ahora, entre la migraña que tenía antes de ayer, que lo pospuse y demás. Bueno, ayer. Vamos, que estoy muy viejo. Esto es más que nada, he elegido Metroid Prime porque es un juego muy tranquilito en el que tengo que hablar poco. No me voy a joder la garganta como siempre, que ya sabéis que duro 3 o 4 horas de directo porque siempre estoy puto rajando, rajando, rajando como estoy ahora. Y se me jode la garganta en 0, y tengo que chapar. O sea que ya empezó mal, pero bueno. He elegido este juego porque es tranquilito, es de investigación, de estar a tu puto rollo y demás. Es muy aburrido para que lo vea la gente, con lo cual me sudo la polla. Pero eso es en plan, está pensado para no joderme la garganta, para estar de chill las putas 24 horas, para ver si puto aguanto. Este 24 horas es el. No es el primero que hago, pero el primero que hice fue el de Final 8 y no lo pude completar porque se me rompió el PC hace un par de años en verano. Así que es básicamente un testeo. Tenía ganas de hacerlo para ver si aguantaba, a qué ritmo de. Aguanta mi garganta y demás. A ver si aguanta mi puta vejez, por el sueño y demás, y que ya tengo un sueño de hasta. Y eso, solo tengo la ayuda de 4 Red Bulls y poquito más. Así que. Mira, me he comido ahí ya 2 minutos y medio. Se ve bien, se ve todo bien. Sí, pero la escenita salía como con rayas cortadas. Vale, creo que ya está todo correcto. El chat está bien ahí en pantalla. El timer está bien en pantalla. Me falta la gato cam, que tengo el puto cable aquí por delante. Seguramente la voy a tirar. Hostia. Ah, ya empezamos. No la tengo configurada, pero como el gato todavía no está por aquí, pues lo vamos a dejar para luego. Que si no es tontería. Eso sí, la voy a estar tirando todo el puto rato. Vale, vamos a ver. Tenemos un Red Bull en vena. Vamos a empezar a darle esto. Tengo por aquí una partidilla de prueba en la que no he salido de la fragata pirata, que es el principio. De audio, se oye bien el juego y se oye bien mi voz y todo eso, gente.
Ahora mismo el juego se oirá más alto de lo que debería por la musiquita de la intro y demás, pero debería oírse más o menos bien todo. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar esto. Creo que se oye bastante bien. Lo malo es que me da por culo mi puto careto. Estoy horrible. Preparándote para 24 horas del 7 Remake, ¿no? Por ahí van los tiros un poquito. Lo único que con el 7 Remake. A ver, esto es un testeo en nivel fácil. Porque con Metroid es un ritmo muy lento. Aparte, voy a hacer el 100% de scans, como pongo en el título. Entonces, voy a estar todo el rato con el visor de escaneo mirando todo el puto mapa. Es un coñazo de ver, es que es un coñazo de ver. O sea, quedaos aquí 5 minutos porque os vais a aburrir de la hostia. Pero a mí me encanta el puto juego, es divertidísimo jugar, pero es un coñazo de ver. El caso es que. Eso, voy a estar generando, voy a estar de chilling y voy a tener la garganta. Si consigo acostumbrarme a no ser yo mismo y no estar al puto rajando todo el rato como estoy haciendo ahora, voy a tener la garganta bien. El caso es que cuando llegue el Final Fantasy VII Remake y haga el 24 horas, va a ser una. ¡Sí, joder! ¡Ah, ¡oh, sí! Y 24. O sea, 100% 24 horas puto hablando, gritando y demás, mi garganta no lo va a aguantar. Entonces esto es un testeo nivel fácil. Si veo que aguanto bien, mi garganta aguanta, no tengo puto sueño, no muero por el camino o la sobredosis de Red Bull no me da un ictus y demás, haré otros 24 horas de algo más movidito. Lo único también que igual no dejo dormir a la gente, pero bueno, que le follen. Se supone que aislé toda la puta habitación para que se pudiera hacer esto. Vale, ahí como veis, la partida de prueba 0%, fragata pirata, tiempo 0-0, ni siquiera grave. Lo que yo quiero es que funcione el puto mando. Vale, cojonudo. Entonces, vamos a borrar esta puta mierda de partida. Y es que ya estoy viendo que no puedo dejar de ser yo mismo. O sea, estoy puto rajando todo el puto rato y debería estar así, en plan, como hacen los streamers normales, que es en plan. Ah, sí, estoy jugando. Y de vez en cuando leen un poco el chat. Soy incapaz de hacer eso, yo tengo que puto rajar todo el rato. Ah, de hecho, joder, no tengo el chat puesto en pantalla, su puta madre. Vale, a ver ahora. Se oye bien, se oye bien. Vale, todo cojonudo. Vale, empezamos partida nueva. Y a ver si me relajo un poquito porque. Es que me sale la puta mierda de ser yo mismo y de estar puto rajando todo el rato. Hostia, espera. Aquí es para que no molesten. Me voy a salir de plano. Y ya está el gato en la puerta, así que voy a abrirle mientras veis esto. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and extend into history. Here, another chapter of that history. Gato, cabrón, déjame pasar. No me quites el sitio. Ahí va. Voy a quitarle el plano. Oh, puto gato, quiere agua. Ahora le tengo que abrir la puerta otra vez. Ahora vengo, gente. Hostia, ya he tirado el gato. Puta madre. Qué mierda quiere el gato, pero no para de ponérseme en el puto medio. A ver, qué tira la mierda esta. Gato, ya, cabrón. O sea, ya sabéis los que conocéis el canal y demás, que siempre, siempre me hace lo puto mismo. Es pulsar el botón de iniciar stream. Y es que el gato tiene un sexto sentido, un séptimo sentido de la hostia para venir a puto molestar el cabrón. A ver, vamos a reconfigurar toda esa puta mierda. Ahora es cuando debería poner la puta gato, cam. Ya se ha puesto en posición el cabrón. O sea, es que no falla el cabrón, se lo sabe 100%. Vamos a poner la mierda esta. A ver. No sé si se le ve por ahí.
Justo ahí el cabrón, ya está molestando como siempre. Pues nada, empiezo en 0, cuando quiera mi gato. Dadme un momento, gente. A ver, vamos a configurar. Miau. Es que el cabrón tiene el puto sexto sentido, hijo de puta. Y qué bonito que es el cabrón. A ver, el gato quiere jugar también. Todo un fricazo, ya ves, tío. O sea, es puto pulsar el botón, el gato lo detecta de alguna forma y se viene el cabrón. Bueno, le voy a poner el mando a él mientras yo configuro, toma. Y se tumba, hijo de puta. Vale, a ver, voy a tocar algunas cosillas por aquí. Dame un momentito, gente. Vamos a ir al puto OBS. ¿Dónde está el puto OBS? Hostia, tengo cuatro ventanas del Sony Vegas abiertas y con lo que consume esa mierda. Espero que no se joda demasiado. Vale, vamos a... de hecho tengo 4, 5, 6, 7, 11, 12... Tengo 16 ventanas abiertas. Debería estar puto palmando, pero bueno. A ver, vamos a hacer una pequeña cosita. A ver si lo puedo sacar rápido. Cojonudo, más o menos rápido. Vale, y esto debería ponerlo donde no molesta la puta GatoCam, tío. Vamos a poner una GatoCam Impostor por ahí. En plan, en pequeñito, aunque sea. Vale, lo único... Joder, se ha colocado como de puta madre. Vale, vamos a empezar ya el puto juego. Ya hemos visto la intro que nos pone un poco de situación y demás. Estamos aquí con Samus Aran en el mando que no me puto funciona. Ahí está. Con Samus Aran hemos aterrizado en esta... Bueno, es la fragata pirata, ya lo hemos visto al principio en la pantalla guardado. Y ahora empieza lo que os he dicho, que es jodidamente aburrido de ver, pero a mí me da igual, que es hacer el 100% de los scans. Sé que para que cuenten... Este interruptor está conectado directamente a la barrera del campo de fuerza. Los únicos que cuentan para el 100% son los de... Los que se guardan en... ¿Cómo coño se llamaba? Que hace un montón que no juego, solo he jugado la prueba. Que he hecho en... Coño, los putos archivos. Objetos recogidos total 0%, el 100% de objetos. Y datos archivados total 0%. O sea, no tengo por qué hacer los scans, obvios. Pero aún así los voy a hacer todos. Porque la vez que me lo intenté pasar esto al 100%, me quedé con un 98% de scans y me quedé con una cara de gilipollas que flipas. Así que, vale, vamos a ver el campo de fuerza. Esto es un tutorial, todo el principio. La entrada está bloqueada por este campo de fuerza, no me digas. Abrimos el campo de fuerza disparando a los botones estos. De puta madre, todo muy sencillito, todo muy normal. La nave. Campo de fuerza activado, el acceso está bloqueado. Creo que era en Metroid Prime 2 donde la nave te daba un archivo. O sea, te daba, era un archivo necesario para el 100%. Aquí parece que no. Bueno, ahí tenemos el planeta... iba a decir Ragol, que eso era Phantasy Star Online. Talon Cuarto era el planeta de este juego. A ver, el gato quiere... Ah, vale, eso... Jonak se está alojando, muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a activar... el interruptor, el campo de fuerza... Que está desactivado porque tenemos que activarlo desde aquí. Ahí está. Y esto sigue siendo parte del tutorial... Porque primero nos obligan. Nos obligan a. Primero a colocar la GatoCam. Que es lo más importante. Y lo segundo. Colocar la mierda esta. Ahí está. Lo segundo, nos obligan a utilizar R2. Vale, una cosa importante, porque esto es un juego antiguo y. Para que se sepa. No es como los controles habituales, que con esto mueves y con esto apuntas. Para apuntar tienes que pulsar R2 y apuntas con el joystick izquierdo. O sea, es control de tanque, es control de tanque. Como en los Resident Evil, pero un poco más avanzado. Entonces, esto sigue siendo tutorial porque nos enseñan que para apuntar hacia ahí arriba tenemos que utilizar el gatillo derecho. Así que fijamos objetivos y para adentro. Aquí nos obligan a saltar. Es un tutorial. Iba a decir, es un tutorial bien hecho porque no nos ponen en la pantalla pulsa B para saltar, pero nos ponen en la pantalla pulsa B para saltar. Así que me han callado la puta boca. ¿Qué quieres, gato? Miau. Miau. Miau.
Vale, a tomar por culo. A ver, me faltan scans. No hay ningún scan por aquí importante. Miau. Miau. A ver si puedo jugar con una mano. De hecho sí que puedo jugar con una mano, de puta madre. Vale, nuevo tutorial para abrir las puertas. Dispararles con un rayo, como siempre, de toda la vida en todos los Metroids. Así que... un disparo por aquí. Y aquí sí que había un... eso es. Cubierta gamma, núcleo del reactor. Estado actual, entorno regulado. O sea que de momento la nave está bien. Cubierta alfa, área de evacuación. Estado actual, entorno inestable. O sea que la cubierta alfa está jodida por algún motivo. Vamos a verlo más adelante. Entrada a la esclusa. Parece que aquí no hay gravedad. Vamos a hacer los scans. La puerta no se abrirá hasta que la esclusa esté presurizada. Otro puto tutorial que nos dice que tenemos que activar las mierdas estas. Presurización de la esclusa finalizada. Cae toda la mierda. Y por aquí había... no, todavía no. Ahora va a ser. De hecho, no os dejan escanear el bichito ese, pero si os fijáis en el bicho, ha huido por la derecha en vez de por la puerta. Entonces, utilizamos la morfosfera. No, espera. Eso era más adelante. Diría que era por aquí, pero bueno. Vale, aquí vemos la que se ha liado ya de primeras en... criatura pirata espacial, los enemigos de Samus. Estado, muerte causada por graves lesiones en la médula espinal. Y ahí está, primera entrada de criaturas en el banco de datos. Esto es importante para el 100% de archivos. Especie parásito, se abandeja interestelar, viaja en grupo. Nativo de tal a un cuarto, un solo parásito es inofensivo para las formas de vida superiores. Aún así suelen viajar en grandes grupos, asaltando de forma masiva su presa potencial. Dichos grupos pueden resultar peligrosos. Cojonudo. Y el puto gato está por joderme. Ahí está. Ah, qué bonito es tu gato, Vic, muchas gracias, tío. Es todo puto blanco el cabrón. A ver, vamos a seguir. Vale, vamos a matar al bicho este. Y lo he dicho, voy a ir muy lento porque voy a hacer todos los scans. Material de... por ello va a ser un 100% lore run. O sea, vamos a tener el lore al 100%. Porque si haces todo... la historia de este juego se descubre mediante los scans. Si hago todos los scans, hago el 100% de la historia. Material de riesgo biológico. Lote de Fazon 014M. Destino cubierta beta. Importante, lote Fazon. O Pazon, o como lo quieras llamar, Fazon. El Fazon, este juego se va a basar muchísimo en el Fazon. Hace, bueno, también tengo que decir una cosa. Hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tiempo que no lo juego. Hace, de hecho, lo tengo físico en GameCube. La GameCube se me rompió hace por lo menos 10 años. O sea, hace muchísimo. Aún así me voy a acordar de bastantes cosillas. Pero, o de la historia en general, más o menos me acuerdo. Pero, o sea, no es un first run, pero me va a costar un poquito. Entrada a la vaina de escape, la cápsula ya ha sido eyectada. O sea, algo ha pasado en la fragata pirata. Han evacuado de la hostia los piratas espaciales. Y bueno, aquí podemos ver parte de lo que ha pasado, pero bueno. Eso es un pirata muerto. Muerte causada por quemaduras graves en el exoesqueleto. Vamos a generar el bicho este gigante. Especie desconocida, datos. Se han detectado altos niveles de radiación en el bicho este. Los análisis muestran una estructura muscular increíble alrededor de la zona mandibular. Creo que ya me voy a quedar sin garganta, o sea que 24 horas leyendo todos los scans va a estar jodido. Vale, vamos a avanzar un poquito, porque a la izquierda hay un pirata que está medio vivo. Este ha muerto de... quemaduras de ácido, con un agente químico desconocido. Que ya os digo yo que este bicho ha tenido mucho que ver, porque bueno, ves el ácido debajo de su cadáver y demás y... es un poco obvio. A este vamos a esquivarle porque está vivo. Pirata espacial, se han detectado débiles signos de vida. Se pueden observar grandes marcas de mordeduras a lo largo del esqueleto. Con estas mandíbulas normal. Y vamos a ver si ataca un poquito. Va a ser la única vez que podamos mirar un pirata espacial de cerca, vivo y tal, porque los demás que salen son bastante agresivos y bastante duros. No los que salen precisamente en la fragata, porque están en la mayoría todos heridos y demás. Pero más adelante cuando salen son enemigos bastante duros. Vale, esto es otra entrada a los archivos. Se ha creado una nueva entrada de documentos.
Minicápsula de energía, restablece 10 unidades de energía. Muy sencillito. Vale, dos formas de coger los objetos que nos dropean los enemigos. Uno, acercándonos, que no lo tenía que haber hecho. Y otro, utilizando el rayo de recarga. Cuando utilices el rayo de recarga, atraes los objetos como misiles y cápsulas de vida y demás. O sea, importante saber esa mecánica. Ya tengo la garganta jodida. Vamos a leer todos los scans. La sección de la cola posee un orificio con forma de boca. Es muy probable que lo usara para alumbrar a sus crías. O sea, es un parásito con una fauces de la hostia que tira ácido y parece que se reproduce, vamos a decir rápidamente, aunque no lo ha dicho todavía, pero algo tiene que haber pasado en esta fragata para que los piratas espaciales que, bueno, hayan evacuado, hayan salido por patas. Vainas de escape, todas eyectadas. Coordenadas del lanzamiento de la vaina de escape, tal un cuarto. O sea que los piratas espaciales han huido a la superficie del planeta, tal un cuarto. Esa información es relevante porque no hago muchos spoilers y, bueno, no lo voy a hacer, pero os lo imagináis. Entrada al umbilical de la cubierta alfa. Y yo ya estoy con asma, ya no puedo puto respirar. Así que, pa' dentro. Justo acabo de leer lo de este directo se llevará el protagonismo del gato, como en todos, tío, como en todos. Lo único que he puesto la gatocam esta vez muy, muy, muy pequeñita, porque es que no me cabe en ningún sitio. A la derecha tengo el menú donde voy cambiando de rayo y demás, aunque ahora solo tengo uno. A la izquierda tengo mi puta cam, por debajo el rayo y el chat y demás. Solo me cabe ahí sin tapar el mapa y muy pequeñita. Esta vez no va a haber tanto protagonismo de gato, a no ser que coja y haga un poco así. Ahí se ve suficiente a gato, si de todas formas es un puto gato durmiendo. Vale, vamos a ver. Todo esto está escaneado, cojonudo. De momento he desbloqueado, ¿cuánto he desbloqueado? De porcentaje de archivos. He desbloqueado tres archivos de, o sea, de la entrada de documentos y demás. Y tengo un 0%, o sea que va a haber unos cuantos. Si ya pusieran un 1% o algo, nos avisaría de que son como 300 y serían demasiado pocos. Especie de pirata espacial ha estado muerta causada por un traumatismo craneal agudo. O sea, se ha dado una hostia en la cabeza que flipas. Aunque el camino está bloqueado por los escombros, parece que su limpieza no entrañaría mucha dificultad. Otro tutorial, escombros, rayo recarga, limpieza de escombros. Entrada a la estación del mapa. Estación del mapa, muy importante esto en la puta aventura. Y ahora, esto era a lo que me refería antes. Huyen por un hueco pequeñito a la derecha. Y dices, ¿y cómo entro yo ahí? Antes de nada, creo que en las paredes había... No, no había nada. De hecho, se me ha olvidado comer, soy gilipollas. Tenía que haber comido antes de empezar. Entrada al ascensor de interconexión. Solo me he petado un Red Bull por aguantar un poco. Le he puesto el... la cabeza de un misil para que no se me fuera el gas. Parece un consolador. Eso, ¿cómo entramos por aquí? Pues fácil. Creo... ¿No nos dan tutorial? Si miramos ni siquiera. Vale, pues no nos dan tutorial, pero utilizamos la atmósfera. Entramos por el puto agujero. Y ahí sí, sitúate sobre el holograma para descargar el mapa. Descargar los mapas va a ser muy importante si queremos llevar un control y sobre las zonas a las que tenemos que ir y demás. Y queremos hacerlo todo de forma ordenada, no dejándonos ningún sitio por investigar. Y también sabiendo hacia dónde ir en todo momento. Y esto hay que escanearlo, porque es una entrada al este de documentos. Se genera una nueva entrada en el banco de datos. Estación del mapa. Sitúate sobre el holograma de la estación para descargar el mapa del área en la que te encuentras. Entonces, esta estación del mapa contendrá el mapa de la fragata pirata. Pero antes vamos a mirar más información sobre los archivos que tenían los piratas espaciales por aquí. Zona cero de Talon Cuarto asegurada. Lecturas de la radiación del cráter normales. O sea, están haciendo estudios sobre Talon Cuarto, sobre su radiación en este... en este documento, por algún motivo. Ya más adelante sabremos por qué. El casco de la fragata está intacto y totalmente operativo. O sea que la fragata, esto es más importante de lo que parece de cara al lore. Vemos que han tenido que evacuar la fragata, pero el casco está totalmente intacto y operativo. Eso quiere decir que alguien atacó a los piratas desde dentro. Y hemos visto un puto parásito gigante. Parece que crecieron esos parásitos gigantes dentro de la fragata y no fue un ataque exterior. Y bueno, lo que decía antes, o sea, las 24 horas del stream, si consigo pasármelo antes, cambiaré a otro juego y demás, van a ser tal que así.
Yo leyendo archivos, yo matando bichos y yo yendo tranquilito. Cuando llegue mi familia y demás del curro y todo eso, intentaré hablar un poquito menos para que me aguante la garganta, porque así no me va a aguantar 24 horas ni de coña. Y lo demás, o sea, va a ser así todo el rato. Entiendo que es jodidamente aburrido de ver. A mí me encanta el puto juego, así que el que se quede, pues muchísimas gracias. Y el que no, pues es totalmente entendible. Vale, vamos a... porque voy a hacer el 100% de la puta historia. Y todo esto, o sea, va a ir en 48 vídeos de media hora, si todo sale bien, a YouTube. A vídeo por día, o sea que voy a estar todo un puto mes subiendo esto. Lo único que lo voy a compaginar van a ser las subidas de por la mañana. 48 vídeos de esto, un vídeo cada mañana de media hora. Y luego por las tardes el vídeo que toque de Pokémon. De hecho, hoy a las 8, a las 8 horas española, a las 20:00 PM, se sube el siguiente capítulo de Pokémon. Sé que ya subí el capítulo de Pokémon ayer y tocaba Final Fantasy VII Nuzlocke, pero me apetecía subir otro capítulo de Pokémon con el final de la segunda prueba. Dos especímenes de parásito reina de la cubierta beta se han vuelto inestables. Vamos a ver esto, o sea, hemos visto un parásito gigante. Y aquí dice que dos especímenes de parásito reina de la cubierta beta se han vuelto inestables. Hemos visto uno que está muerto. El otro no lo hemos visto todavía. Y nos podemos imaginar ya con este documento qué es lo que ha pasado aquí dentro. El casco externo está intacto y totalmente operativo. Y parece que estaban haciendo experimentos con estos parásitos reina. Se han vuelto inestables. Ya podemos saber la tragedia que ha sucedido un poco aquí en la fragata pirata. Vamos a mirar esto. Se ha detectado una plaga parasitaria en los sistemas de ventilación de las cubiertas gamma y beta. Y nos decían que la cubierta alfa estaba estable, pero que estaban evacuando aún así. Vamos a la estación del mapa. Y nos descargamos el puto mapa. Llevo 25 minutos y tengo un sueño de la hostia, me cago en Dios. Vale, has descargado el mapa de esta zona. Y este mapa comprende toda la puta fragata pirata. Pulsa Z, me, que te follen. Vale, estamos por aquí. Hemos investigado toda esta zona. El hangar de atraque exterior donde está nuestra nave. Y todo este pasillo hasta aquí. No llevamos mucho. Y la fragata en su totalidad parece que tiene todo este recorrido. Así que bueno, no es demasiado para ser la zona inicial. Así que lo vamos a acabar bastante rápido. Entre comillas, porque voy a hacer todos los putos scans. Así que vamos a estar un buen rato. Vale, esto ya está escaneado. Aquí otro tutorial, si quieres utilizar el ascensor, primero escanea el panel del ascensor, se activará el holograma, como pone ahí, si tú eres sobre el holograma, lo ponemos encima y activamos el ascensor, todo muy sencillo. Pero vamos a escanearlo también, plataforma operativa. Esa puerta nos lleva a entrar a la estación del mapa, o sea, para ir hacia atrás, sí, no hay nada más por aquí. Así que para adentro. O sea, mi visor favorito en este juego va a ser el puto visor de escaneo, porque voy a hacer todo el puto rato así. Y sé que la mayoría de las cosas que estoy escaneando no son relevantes, pero sí para el lore o no, porque de nada me sirve saber que esta puerta es el conducto de la cubierta beta. O sí, pero lo voy a hacer igualmente, para que veáis un poco del rollo del que voy. Fallo en el contenedor del espécimen de la cubierta beta. A toda la tripulación prepárense para el sellado. Vale, nos habían dicho que los dos parásitos se habían vuelto inestables. Uno lo hemos visto muerto. Y aquí nos dicen que ha fallado el contenedor del espécimen de la cubierta beta. Se estaban preparando para sellarlo, pero podemos deducir que por algún motivo todo esto falló. Y aquí tenemos que pasar cuando no esté activo el rayo. Oh, joder, soy gilipollas. Iba a decir, no hay que ser muy listo, pero no soy muy listo.